empatía de parte y parte porque también hay que ponerse en los zapatos de Mariela que ha de tener muchos miedos, que ella pasó por mucho, pero yo siento que Alejandro le quiere dar esa seguridad de que habiendo situaciones donde ella no esté, él la va a hacer respetar. Porque una cosa es que tú estés al ladito de esa persona y haga como que no veo ninguna mujer, no veo. Mm, pero en realidad incómodo. se ve el respeto cuando tú no estás allí. Mm. Y eso siento es lo que y quiso demostrar que no pasó nada. O sea, yo no veo que la situación estuvo mal. La veo. No, yo tampoco. Yo no la veo Pero sí si veo que, que a Mariela mal. sí le va a molestar. Ah, bueno, A Mariela claro. sí le va a molestar porque ella se lo ha dicho. Claro, o sea, yo, yo digo que está mal es muy normal por lo normal. de ella. Por mí no. Por mí incluso, es como lo de Renier, por mí que le va. O sea, por mí puede bailar aquí enfrente de todas, pero ya que solo me baile, baile a mí. punto. Obvio. O sea, ¿me entendés, O sea, el punto es viéndolo desde la perspectiva sí, de Jessica. quién sale afectada. Ya. Yeah. Exacto. Aquí hablando, susurrando, murmurando. ¿De qué sea, de lo de los, los bailes? No. Bueno, pero ¿Qué pasó con Renier? Uh, yo no sabía. Alejandro. Ah, sí, que estaba hablando contigo. Oh. Ah, pero se vio que fue plan amigos, todo chévere. Ah, lo pasaron. No. No, no pero no, estamos es que hablando yo no lo a vi caso. aquí. No, es que ah, estamos diciendo que, que pues no, no está malo, pero a Mariela le va a incomodar. Y nosotros no lo vemos malo. Porque Bueno, tampoco, y ni si, supongamos, imagínate que Mariela de la noche a la mañana diga, ya no me enoja esto. O sea, ahorita, Ay. sin embargo, que llegue a la casa y diga, bueno. Ah, oh, bueno, ya ¿Qué Mira. piensan ustedes que va a ir? Es decir? que yo no siento que estemos haciendo nada. Más no, que no existe no Hablamos todo el tiempo de ella. Y yo creo que si digan eso que más le vamos a escuchar. Por eso no te no digo. Entiendo. Realmente no es que canse el tema, es necesario hablarlo porque hay que dejar todos los puntos claros y que ambas partes estén seguras de lo que quieren y de lo que está pasando. Lo que yo le digo a Mariela es, tienes que hacerte la pregunta de que Alejandro es perfecto en todo, pero tiene ese defecto de que tiene que decirle qué hacer, cómo actuar en ciertas situaciones, repetírselo constantemente. Pero, pues uno se tiene que hacer la pregunta, ¿vale la pena estar con él aunque él tenga ese defecto o vale la pena terminarlo simplemente por ese defecto. Yo no lo haría. Lo que yo le digo a ella es que las cosas se, se manejan con el tiempo, se puede mejorar. Entonces yo siento que ellos tienen que sentarse a hablar, tocar este tema, dejar los puntos claros y de una vez ya decir, vamos a hacer esto o no lo vamos a hacer, sí o no. Ese, ese león que llevas dentro siempre lo vas a tener en tu mochila, pero tienes que tener cuidado porque se puede convertir simplemente en un bufón. Y no es ni siquiera un bufón. Van a seguir con esta hueva. Para los demás. Es un bufón para tu propia ah. vida. La base de la lectura mía es el presente. Tranquila. ¿Qué pasó? <laughs> cuéntanos, ¿qué hicieron por allá? Tranquila. Ah, ah, ¿Qué hicieron? Hemos conversado, hemos jurado, jugado a. ¿Qué tuvo cuarto rojo el nuevo? A la tiradera. Sí, sí. con quién? Con Claudia, ya me dijeron. <laughs> oh, ¡Cuánta <alegrías>, <laughs> <más> alegría! ¡Qué mm. <laughs> ¿Tú estás bien? Y hace falta la sí, diabla sí, en esta casa. Ah, ¿Segura? Sí, cuando escuché a decir. ¡Ah, huevo, huevo! Por ahí. Ha llegado Ay. la diabla. tú hacer lo que quieras hacer, primero trata de arreglar las cosas bien y dejar las cosas claras. decirle hey, mira, tú no. Porque si no, luego te tienen de la correa como a reñir. No, pero es cierto, o sea. Si no, te va a durar diez días la las con como Correcto, O sea, justamente porque la quiero, tengo que velar. Porque la relación puede ser sostenible. Exactamente. Y para eso, tengo que mostrarme como quien soy y plantarme ciertas veces de manera determinada sí. y decirle: Mira, ok, yo entiendo que vos tengas tu pasado, yo entiendo que vos sos de tal manera, Ajá. pero yo también tengo cosas así sí. que ahora mismo no las voy a poder cambiar así. Y, y como, como yo te había pues, tú también tienes que comprender. Tal ¿no? cual. Entonces construyámonos juntos, pero es un proceso. Mira, ¿no? por eso fue, tú sabes que una de las cosas por las cuales yo le pedí a Melissa que fuera mi novia, una, porque de verdad me interesa y quería ponerle título a esto y quería que ella fuera mi novia. Yeah. Aunque todavía quedaban puntos por aclarar, yo dije, bueno, o sea, no quiero perder más mi tiempo, le voy a decir, miren, mira, seamos una relación y todos los problemas solucionémoslos, pero como una relación que somos construyamos todo esto juntos y que sea que, que las soluciones, pero que seamos como pareja ya no como que todavía hablando, me entiendes? Sí, y ya es muy diferente a las cosas. O sea, se ve muy, muy mal que tú por un pequeño problemita sí. decidas terminar una relación en vez de solucionarla, Exactamente. entonces dónde está tu amor? Dónde está eso que tanto decías que me querías? Tóxica, me entiendes? <coughs> Entonces, si, no, si, si 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 cada vez que hay un problema prefieres terminar la relación, ¿qué tanto amor tienes hacia mí?